Vil, birria, panecita, tostadas, tacos al pastor. Empezamos en 3, 2, 1 y... Hey, what's up, everybody? Bonjour tout le monde. ¿Qué onda, carnales? Al habla... La delfina y el delfín. Serafín. Y hoy no está la jolote con nosotros. Hoy tenemos ahí... A un tiparraco. A la estatua de la libertad, esa, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a reaccionar a un videito que nos aconsejasteis vosotros por los comentarios, porque siempre estamos pendientes de los comentarios. Y se trata de... Soy mexicano. Soy México. Ay, soy México. Soy México, es como... Soy México. Un poema, ¿no? Es un poema, yo ya lo reaccioné hace tiempo, y es como una especie de poema en el que habla de México, no sé, bastante emotivo, ¿eh? De hecho. Vaya explicación, es un poema que habla de México. Bueno, es que tampoco te quiero spoilear. Muy bien, Delfín, muy bien. Tiene que ser bonito, ¿no? Que si luego me riñen. Tiene que ser bonito, serán motivos, sí, ¿no? Sí, es bonito, es bonito. ¿Se está enfocando esto? Está con mi poder. Vale, creo que sí. Venga, va. Estamos un poco amarillentos, Estamos un poco morenos, ¿no? Este filtraco que has puesto aquí. ¿Simpson o qué pasa? Soy México, vamos allá. De chino. Somos chinos ahora. Oh, qué racista eso. ¿Por qué? Porque los chinos no son amarillos. Hombre, bien. Lo voy a dejar para que vean lo racista que... Oye, tiene un color de piel más. Oh, porque dice, más dice que... blanquecino. ¿Y por qué dice que los chinos son amarillos? Oye, ¿qué es eso? Es un mito, creo. Sí, un mito. Ahora dirás que tampoco tiene los ojos así. ¿No? No me parece malo a mí, me parece que es así. No, sí, sí. Soy en México. Bueno, tú, el Godzilla, tú. Bueno, va, vamos allá. De Alberto Mayagoita. Soy México. Soy la voz de Pedro Vargas. La vendedora de flores de Diego Rivera. El hombre en llamas de Orozco. El amor a María del Flaco de Oro. Soy Siqueiros. La media vuelta de José Alfredo y la columna vertebral de Frida Kahlo. Soy la Delita. Sara García. Y la Catrina de Posada. Soy Cantinflas. Y Pedro Infante. Soy la plancha del Zócalo, el Cerro de la Silla, la Catedral de Guadalajara, la Puebla Barroca, el Cañón del Sumidero, la Pirámide del Sol, la de Kukulcán, el Callejón del Beso. Soy Pátzcuaro y la Fortaleza de San Juan de Ulúa, y soy la Lupita y la Juanita y todas las trajineras. Soy un dorado de Villa. Redondillas de Sor Juana, la tierra de Zapata, la bandera de Juan Escutia. Soy el estandarte de Hidalgo, el penacho de Moctezuma, la piedra del Pípila, el carruaje de Benito Juárez, el paliacate de Morelos, los pies de Cuauhtémoc y la casa de la corregidora. Soy un investigador de la UNAM, un cirujano del siglo XXI, un maya, un yaqui, un profesor, una educadora, la enfermera de la clínica del pueblo. Soy el taquero de la esquina. Un chamán, una curandera. Soy el taquero de la esquina. Un chamán, una curandera. Un topo de Tlatelolco, un volador de Papantla, un migrante. Soy Octavio Paz y Mario Molina. Soy las manos de la tortillera, las cuerdas del ring, la lucha libre, la máscara, la charrería, la universidad pública, las guitarras y trompetas del mariachi. Soy un voluntario de la Cruz Roja. Soy la Fundación Michou y Mau. Soy la añoranza, la soledad y el suspiro de un compatriota más allá de las fronteras. También soy la garita de Tijuana.
el río Suchiate, las casas que asisten al migrante, un pescador de atún, un cilindrero, una marchanta. Soy el de la tiendita, la señora de la farmacia, el obrero, el intendente, un heroico bombero, un rescatista, un cuetero, el abanderado de la escuela. ¿Un cuetero? ¿Qué es eso? Y un maestro en plena sierra tarahumara. Wow. Soy el Cervantino, el Festival Cultural de Zacatecas, el Museo Nacional de Antropología, la Guelaguetza, el Alcázar del Castillo de Chapultepec, Palenque, Yaxchilán, la Biblioteca Central de Ceú y el Museo de Arte Moderno. Mis pies son el desierto de Sonora, un jarabe tapatío, el Ballet Folclórico de México, la Romería de Zapopan y la del 12 de diciembre. Y la tierra que pisa el campesino. Mis ojos son el mar Caribe, el Popocatépetl, la mujer dormida, la mariposa monarca y la ballena gris. Mis manos, la cantera rosa, el arte huichol, son talavera, guitarra de Paracho, platería de Taxco y el arte alfarero de Tlaquepaque y Tonalá. Mis oídos son bolero. La marimba, el acordeón, la música ranchera, la banda, la guitarra de Santana y el danzón que se hizo mexicano. Mi boca es café de Córdoba y Coatepec. Es cacao, mole poblano, papadzul, machaca, pozole verde, aguachile, michiote, barbacoa, corunda, uchepo, cabrito, coyotas, enchiladas, huitlacoche, torta ahogada, flor de calabaza, cochinita pibil, birria, pancita, tostadas, tacos al pastor. Bueno, va, ahora ya, fuera bromas, chicos, estoy muy orgulloso de mí mismo. ¿Pero se ha acabado, no? No, 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 le paramos en esa mitad para decir algo, ¿no? Tampoco queremos cortarlo mucho. Pero estoy muy orgulloso de mí mismo porque he entendido, yo vi esto hace como un año o así. Sí. Y yo no entendía prácticamente nada. Tan vi lo bonito que era, de todo lo que hablaba, pero yo no entendía casi nada. Ah, y vale. Y ahora estoy entendiendo una cantidad de referencias y de cosas. El castillo de... No puede ser, de Chapultepec, el castillo de Chapultepec. No puede ser, no me sabe nada. ¿Te ha comido la lengua? No, ah, sí, el Juan Abanderado. Esa historia me la contó Carlos, que eran de los niños héroes que se tiraron con la bandera en el último momento. No sé, un montón de referencias en general. Bueno, Carlos también te contó el origen del albur y aquí. Bueno, sí, lo dijeron. Luego el huitlacoche, que yo no sabía qué era. ¡Se casó el huitlacoche! Yo tengo que decir que es verdad que al haber estado en México, muchas cosas... Te da alegría de reconocerla, de decir, ¡ala, eso lo sé! ¡Ala, esto lo he visto! ¡Ahí he estado yo! ¡Eso lo he probado! ¡Da ilusión! Sí, 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 sí. Continuemos con esa ilusión, ¿tachan? Sumergido en guacamole. ¡Oh, guacamole! También soy limón, chile, cebolla, sal, cilantro y perejil. Soy la fuerza del tequila, soy charanda, pulque, mezcal, agua de tuna y la de horchata y también la de Jamaica. Mi pecho es el himno nacional. La euforia de un gol en el estadio es aire de la sierra, el grito de dolores y el grito de un dolor de parto. Soy Demetrio García, campesino muy de abajo. Soy Pedro Páramo y Juan Preciado. Soy Aura, Artemio Cruz, Tita y Pedro Musquiz. Y soy Jesús Apalancares. Soy un mexicano en el laberinto de la soledad. Soy uno más en la feria de San José de Zapotlán el Grande. Soy también las obras de Jorge Imbaruengoitia y José Emilio Pacheco y Rosario Castellanos. Soy la barba de Maquío Cloutier. Soy la cananea de los Flores Magón, los lentes de Berto Castillo, la pluma de Lázaro Cárdenas y el suelo manchado de sangre de Tlatelolco del 68. Soy un soldado al mando del general Ignacio Zaragoza, un maestro en tiempos de Vasconcelos y un gato en casa de Carlos Monsiváis. Mi apellido, Castañeda. Kraus. Poniatowska. Reyes Heroles. Aguilar Camín. Bárcena. Vallejo. Volpi. González. Y Dehesa. Soy el Cy Young del Toro Valenzuela.
el pichichi de Hugo Sánchez. Soy la medalla de oro en fútbol olímpico de Londres 2012. Soy el caballo arete. Soy Joaquín Capilla. Soy los 20 kilómetros de Daniel Bautista y Ernesto Canto y los 50 de Raúl González. Soy los músculos de Soraya Jiménez y la patada de Rosario Espinosa. También soy el fútbol callejero, el tochito, el bebé leche, el salto de cuerda, el bote pateado y el chinchileras. Soy la vista desde el Teposteco, la arena blanca de Holbox, el exconvento en el desierto de los leones, la cascada en la Huasteca Potosina, la Marquesa, las dunas de la isla de Altamira, el mercado a las puertas de la iglesia de San Juan Chamula, Caleta, Caletilla y la Quebrada. Soy las piedras bola de Tapalpa, un licor de frutas de Arteaga. ¿No son las piedrotas? Soy las piedras. ¿Ahí has estado tú? Las piedrotas, ¿no? No tengo ni idea. Bola de Tapalpa, un licor de frutas de Arteaga. Soy Bacalar y su laguna, un templo sobre templo de Cholula. Soy la sombra de las palmeras y los almendros de Comala, la noche que nadie duerme de Huamantla. Soy Ojuela de Bapiní, soy Nochistlán, Todos Santos, la Peña de Bernal, Chapala, Tequesquitengo, San Cristóbal de las Casas, el paisaje agavero y el barroco templo. No para. Y exconvene su cielo y su suelo. Soy el águila que vive, va y encuentra. En México soy una madre y un padre que, pese a todos los pesares, sacan a sus hijos adelante. No soy de un municipio, ni de un estado, ni de una región. Soy de todos ellos. Soy desde que nací. Y hasta que me hagan mi altar de muertos, mexicano. ¡Madre mía! ¡Madre qué mía! Maravilla, ¡qué maravilla! Me encantó este vídeo como referencia a alguien que no sepa nada. Nada de México. Para que se hiciese una idea, este me gusta mucho más. Sí. Porque transmite pues esa pasión que otros videitos, que están muy bien también, pero de paisajes, de comida. No lo consiguen como este señor. No, no te consigue transmitir la pasión de ser mexicano y de lo que sienten en México. Sí, tampoco he visto imágenes del Día del Grito, la Independencia, que es cuando se... Bueno, dice el Grito de Dolores. Supongo que se refiere a... Se refiere a ese, ¿no? Al grito. Y he visto imágenes, pero claro, imagínate ver una imagen... Toda la cantidad de gente que se reúne cantando el grito a una sola voz y que te lo cuenten así. No, sí, pone una pasión, el hombre pone una pasión contándolo. Y es lo que digo, antes no me salía ninguna, ¿no? Pero, por ejemplo, el Callejón del Beso de Guanajuato. Muy bien. He estado ahí, las piedrotas, pues te has dicho que estabas ahí. Yo he estado ahí. Luego, ¿ha dicho el templo sobre templo de Cholula? ¿Eso lo has entendido? No. Pues es que en Cholula hay como una iglesia, si, creo que es una iglesia, y toda la montaña, se dieron cuenta que no era una montaña, que era una pirámide. Es de las pirámides, creo que es la pirámide más alta del mundo o más grande del mundo o algo de eso. Y era una pirámide que construyeron y pues se tapó con la tierra y se construyó una iglesia ahí encima. Qué fuerte. ¿Y sabes que el asteroide que extinguió los dinosaurios está en Yucatán? ¿Qué dices? ¿No? Eso es verdad. Te lo prometo. No lo sabía. No, pues bueno, por favor, confirme en comentario. Claro. Pero yo diría que México tiene muchas cosas. No, tenía ni idea. Bueno, ahora quiero que le pongas la misma pasión que este hombre para despedir tu videito. Bueno, pues delfines extraños. Like si les ha gustado. Suscríbanse si no gustan. Si dejamos bien o algo. No, en serio, chicos, es una maravilla de vídeo y así que si nos despedimos. Hasta pronto, delfín extraño. Guapo. Ay. ¿Se extinguió los dinosaurios? Y cayó en México en el asteroide. Sí.